Porque las organizaciones civiles van a dar una propuesta de ley ante el gobierno del estado. La frase sigue siendo la misma: la unión hace la fuerza y obviamente el resultado también. Vamos a dejar el micrófono al representante de la Unión de la Fuerza Indígena y Campesina, y me refiero a la persona del ingeniero Alejandro Hernández Ballina. ¡Vamos a recibirlo con aplauso! Compañeras, compañeros de las diferentes organizaciones de izquierda que conformamos el CONOR, primero agradecerles su asistencia. Yo hubiera querido que este día también nos acompañara el representante de la Secretaría de Gobernación. Sus ocupaciones no le permitieron estar, aunque aquí lo mencionamos, al licenciado Fernando Moctezuma. Fue invitado y no pudo estar, que el gobernador es un agrarista y creo que al ser agrarista él va a entender de la necesidad de ese presupuesto para el campo. Terminando el evento, le vamos a hacer entrega de este documento en su despacho y posteriormente a la 1:30 de la tarde con el coordinador del Congreso, el licenciado Ramón Ramírez. Ojalá y esta lucha que estamos dando todos sea para beneficio de las clases campesinas. Ahora invitamos al representante del movimiento indígena otomí. Me refiero a nuestro amigo Valente Martínez Mayor. Para reforzar efectivamente que el 10% del presupuesto de nuestro estado llega a manos de los campesinos. Ya basta que siempre se quede en una cúpula. Ya basta que solamente algunos tienen privilegios. Este hecho histórico es para que nosotros, como representantes, lleguemos con nuestro ciudadano gobernador a levantar la mano, a exigir solamente lo que nos corresponde, los ciudadanos campesinos, los que venimos realmente de un seno indígena, porque sí lo somos. En estos momentos me atrevo a mencionar efectivamente que las reglas de operación o de operaciones a nivel federal, a nivel estatal, exceden los candados y no podemos ingresarlos. Jamás hemos tenido una sola vía con la facilidad de recibir los recursos mediante un proyecto a nivel municipal. Por eso felicito a las diferentes organizaciones que tomaron a bien reunirnos y fortalecer para seguir esa gestión. Y por supuesto quiero desde este micrófono reiterarle mi agradecimiento al diputado del PT que se tomó la palabra y nos alienta con su respaldo, pero no solamente debe ser los diputados de izquierda, deben ser todos los diputados que ha elegido el pueblo. Creo que ellos tienen una gran responsabilidad de legislar, pero sobre todo la gran responsabilidad es con el pueblo. Muchas gracias. Para este campesinado que lucha, que trabaja y se esfuerza, él es el doctor Pascual Chávez, de la organización Sion, que trabaja en Tasquillo, Alfa Cayucan, Cardonal
Amigo, muy buenas tardes. Amigos dirigentes, muy buenas tardes. Ciudadano representante del gobierno del estado, doctor Reyes, muy buenas tardes. Hablar del campo es hablar de tristezas. Hablar del campo es hablar de vergüenzas. Y no solamente es la vergüenza de nuestros gobiernos. No solamente es la vergüenza de nuestros diputados. No solamente es la vergüenza de quienes nos gobiernan. Pero también hay enormes familias, enormes cantidades de familias que todavía lagrimean por una despensa. Y eso es vergüenza para mi pueblo. Es una verdadera vergüenza cuando en nuestra tierra, ahogándonos de agua caliente, y todavía no tenemos la vergüenza de estirar la maldita mano para recibir algo que es indigno para nuestras familias. Hoy, en este momento, compañeras y compañeros, no venimos para ese apoyito. Venimos por el presupuesto que le corresponde al campo. Aquí mis compañeros dicen que es el 10% de todo el dinerito. ¿A poco hay un presupuesto para nuestro campo? Cada día despierto y veo el mismo tractor viejo, si es que llegamos a tractor. Cada día despierto y me encuentro con el campesino con la misma mula. No podemos cambiar nada. Hidalgo es una tierra bendita. Dice que Estados Unidos es el país más potente del mundo. Entonces, ¿por qué no fabrica su rico más importante del mundo? Que personas incluso que llevan un apellido extraños, porque no son Pérez, ni son Hernández, ni son Garcías, ni son Cazuela, ni son Viñuelo. Nada de eso. Tienen unos apellidos, a ver, escúchenlo y lo investigan en el internet. ¿De qué origen son estos seres extraños que tienen mucho dinero y que lo toman en nuestras familias? Carlos Slim, Har Elú, Elías Ayú, José Murat, David Penchina. ¿Les sigo? Son seres extraños que se han metido en el organismo nacional de nuestro país y mira cómo se hacen de muchos billetes. Incluso nos llegan a gobernar. Incluso deciden por el destino de ustedes. Deciden por el destino de sus familias. Deciden cuánto va a costar la gasolina, cuánto va a costar el gas, cuánto va a costar el huevo que tanta falta hace aquí en el PRD y en todo este grupo de izquierda, compañeros. Hay que ejecutar nuestros diputados, que no los pusimos de lujo. No los pusimos y yo no voté para que ellos estén de huevones. Tienen que cumplir con su compromiso. Van a regresar en sus distritos donde fueron a vociferar y a prometer las esperanzas de México. Sí se puede avanzar, pero con un cambio de actitud. Nunca más de oposición. Siempre al frente, compañeros. Esta es la fuerza de vanguardia que va a transformar el país desde hoy. Trabajar, trabajar y trabajar hasta el fin, compañeros. Tenemos que luchar. Llevamos 12 años y no nos hemos cansado. Esto tiene que continuar y tiene que dar los frutos. No hay que esperar mucho, solamente son 6 años y la vida va a cambiar, compañeros. Que viva la lucha de ustedes, la lucha de vanguardia. Muchas gracias, compañeros, que Dios los bendiga.